Las fiestas patronales en Chalatenango en honor a San Juan Bautista concluyeron con la Santa Eucaristía. Y es que durante varios días los chalatecos pudieron disfrutar de una serie de actividades culturales y religiosas que fueron desarrolladas como parte de estos festejos patronales. En Chalatenango hoy estamos de fiesta, es ante todo una fiesta de fe, porque nos sentimos muy hijos, muy protegidos por nuestro patrono San Juan Bautista. La fiesta patronal siempre es un día que aglutina, que une, que da consistencia a todo un pueblo, y hoy nos hemos reunido como chalatecos para celebrar a nuestro patrono. Estamos todos con el bocadito de San Juan, que es la quesadilla, con el cohete de vara a las 12 del mediodía, y todo está bonito, todo está bien, bien bonito, bien chivo. Así que yo a todos ustedes, los que me están viendo por televisión, les mando una cálida felicitación y la bendición desde aquí, desde la Catedral de Chalatenango, tanto a los chalatecos, a los que nos miran de otros lugares y a los chalatecos fuera del país. La Santa Misa Patronal fue presidida por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Monseñor Fabio Colindres, obispo de la diócesis de San Miguel, también se unió a la celebración de las fiestas patronales, mientras que sacerdotes de las diferentes parroquias que conforman la diócesis de Chalatenango también formaron parte de esta importante celebración en honor al santo patrono San Juan Bautista. Este día hemos celebrado la fiesta patronal de San Juan Bautista en la diócesis de Chalatenango. La explosión de fe de este pueblo es extraordinaria. Nos llena de alegría ver que la esperanza no disminuye, sigue adelante. Dios es grande porque permite que su pueblo, en medio de las dificultades, siga respondiendo con alegría, como dice el Papa. A todos los que me ven, les envío mi cariño y mi bendición, especialmente a los ancianos, a los enfermos, a los que más sufren, a las madres solteras y al pueblo hermoso de Chalatenango. Felices fiestas patronales. La Reina de la Paz les manda saludos a todos. Por su parte, feligreses de diferentes puntos del departamento también participaron con mucha fe de la Santa Misa en Catedral de Chalatenango. Felicitar a Monseñor Osvaldo por haber hecho un trabajo muy efectivo dentro de la iglesia, dentro de las fiestas patronales de nuestro guía espiritual como es San Juan Bautista. Le damos muchas bendiciones. Tenemos gran fe porque nuestros padres nos han enseñado, ¿verdad? Desde chiquitos nos iban enseñando que San Juan Bautista es el de aquí, de esta catedral. Ya nosotros íbamos conociendo poco a poco, ¿verdad? Y que felicito a toda la iglesia, a todos los sacerdotes por hacer un buen trabajo. Las autoridades eclesiásticas hacen un llamado a la población a unirse siempre en oración. Para Telenoticias 29 Omnivisión, Celina Alvarado.